Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es CDCAP Guatemala, llevándole a ustedes estas bellas recetas. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos dos recetas muy, muy deliciosas. El día de ayer, los compañeros de la ciudad capital, que les mando muchos saludos por allá, Abner, Oscar, está Lili, mi Ricardo por allá ahí, CDCAP Guatemala, estuvieron ellos elaborando unas pizzas muy, muy, muy deliciosas. Que bueno, espero mi pizza que me la manden acá a Quetzaltenango, a CDCAP Chela, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos con ustedes, ya vieron las imágenes, un pan italiano. Lo pueden hacer así simple o lo pueden hacer con cebollita, con tomatitos, tomates, tomate cherry, tomate normal, el tomate manzano, que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy, cebollita, y hay algunos tips ahí para que todo esto salga delicioso. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Les estamos presentando desde el día de ayer nuestra nueva y pero súper fabulosa harina para pizza. Ojo, harina para pizza, que conste que es una harina, no es una premezcla, porque algunos podrán equivocarse. No, es una harina que tiene cualidades que se prestan para una masa que vamos a laminar o que vamos a estirar. Entonces, ¿qué son esas cualidades? No se contrae, no ayuda a la fermentación. Y miren, esta harina está súper buenísima. Yo cuando me la dieron, que yo hiciera ya los preparativos para el día de mañana, me quedé asombrado, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos ustedes y se las vamos a ir presentando. El día de ayer tuvimos ahí la dicha de estar viendo el programa con los compañeros de CDCAP Guatemala. Y bueno, bienvenido Don Reselto, que está ahí detrás de cámaras. Y bueno, estamos acá presentándoles ya lo que se viene, que es la focaccia, la focaccia o la focaccia, bueno, panito rico, delicioso, ¿verdad? Italiano, que está en italiano, güey. Entonces, bueno, me voy a poner a modo italiano ahorita, espérense, ahí van a ver el modo italiano, italianísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer también los encaneladitos o los palitroques, que le llaman algunos, o palitos de canela, que ya los vieron también ahí, que ya, miren, estaba haciendo yo el programa del día de hoy y decía, punto número uno, bienvenida, punto número dos, degustación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya queremos probar esos productos que están hechos con esta harina para pizza deliciosa, ¿verdad? Bienvenido a todos ustedes. Y bueno, ya tenemos ahí, está Julia de García, Gaby de León, Lucy Sánchez, Mayrin Reyes, Rosy Pons, Rosita Torres, Irene López. Dice Rosita Torres, qué alegría y bendición volver a saludarlo. Igualmente, de veras, hoy es nuestro primer curso en vivo desde CDCAP Quetzaltenango, y después de tantos tamales, de tanto panito, postres, esos postres hechos con premezcla y todo con una librita en mano. Posiblemente. Sí, estamos ahí sobrepeso, pero delicioso. El mes de diciembre, creo que en casita todos cuidándonos. Dan ganas más de elaborar ahí panitos, pastelitos y bueno, acompañados de los deliciosos tamales, la pierna horneada, el pavo. Anda, ya me dieron hambre. Vamos a iniciar entonces con la degustación. No, son mentiras, ¿verdad? Carmen Lucía, saludos por ahí. Cindy de Reyes dice, buenos días, qué alegre volver a tomar estas clases, dice Norma Martínez, Gem Iris Noriega, Rosario Paredes, Flor Ángel Mendoza. Bueno, tenemos una gran cantidad, ya casi 200 personas en nuestros 3-6 minutos que llevamos,
vamos a por favor, avísenle ustedes, compartan este live, porque esta clase del día de hoy promete mucho, de veras. Créame, si usted no hace focaccia, pizza o alguno de estos productos italianísimos en su panadería, se los recomiendo, hay que hacerlos, ¿sí? Productos meramente, se podría decir artesanales. El día de ayer los compañeros estuvieron haciendo a mano lo que es esta masa. El día de hoy no, por si usted tiene su batidora pequeñita ahí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque solo va a ser poco, no vamos a llevar hasta desarrollar el gluten y todo esto, no, lo vamos a hacer. Voy a seguir saludando a Soyo Rossi, buenos días, Miriam Guzmán, buenos días, don Eric, qué alegre volver a verlo. De veras que también me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Yo decía ya en empezar, y bueno, ya nuestro arbolito se nos fue, la Navidad se nos fue rápido, y bueno, estamos con todo, ¿sí? Y vamos a presentarles nuestra, como pesa esta, es una arroba, esta es nuestra harina con la que vamos a trabajar el día de hoy. Vean, dice harina de trigo fortificada panificable para pizza, no dice el para, pero yo se lo estoy colocando ahí, y es para pizza, alimento natural procesado. Esta trae 11.5 kilos, que nos da 25 libras exactas, ¿sí? Por ahí trae también el símbolo de Molinos Modernos, importantísimo que ustedes pidan que sea de Molinos Modernos, ¿verdad? Ah, por atrás tenemos todo lo que viene y todas los productos traen, todo lo que integra ahí, los ingredientes, con lo que está hecho, las recomendaciones para su saco, dice el registro sanitario. Y por acá hay una receta base para pizza. De todos modos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, estamos pasándoles a todos un link donde usted pueda, qué fuerte soy, miren, tengo una arroba y aquí estamos dándole, ¿verdad? Bueno, hay un link donde usted puede solicitarlo, se lo mandamos y usted puede descargar, está en PDF, puede descargar todas las recetas que estamos haciendo. Usted nos dice, mire, porque hay dos links de hecho, pero usted nos dice, mire, quiero el link versión para que lo haga en casa. Entonces no viene por porcentaje, sino que viene ya por libra, onzas y todo. Y si usted es de la industria, bueno, vamos, lo puede pedir ya profesionalmente. Karina First, en caso de no poder conseguir específicamente esta harina que diga pizza, ¿puede usar alguna otra de Molinos Modernos? Claro que sí, puede utilizar harinas duras, Soldura o Virgen de Covadonga. Ahora, de que le va a costar un poquito más, le va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que darles tiempos de reposo y hay que estar dándoles más proceso. El proceso se va a alargar más. ¿Por qué? Porque para poder usted estirar esta masa, le va a tener que dar unos 10, 15 minutos. Después estiro, otros 10, 15 minutos. Después vuelvo a dar una estirada y otros 10, 15. Pero con esta harina no vamos a hacer eso. De hecho, ya debería estar esta harina con nuestros distribuidores, y si no está, exígela, dígale, mire, necesito la harina para pizza de Molinos Modernos, y va a ver que ellos se la llevan bien bien. Si no, en Tienda Express ya tenemos en presentación de arroba, muy pronto vamos a tener presentación de 4 libras. Ahí saludos para nuestro amigo Cristian Moya, acá en Tienda Express de Molinos Modernos, acá en Quetzaltenango. Él está listo ahí para atenderle y venderles esta harina para pizza de Molinos Modernos. Muy bien,
Entonces, nos vamos a ir de lleno con la formulación. Nos vamos a ir de lleno, dice Ana María Sánchez. ¿Me pueden compartir el link para hacer las recetas en casa, porfa? Muy bien, por favor, ahí ya nuestros amigos que están en pendientes, administrando lo que es la cuenta de Facebook, vamos a estar compartiendo tal vez acá, en esto, de todos modos yo voy a estar también ahí pendientes, porfa. Los tres angelitos dice, feliz día y muchas bendiciones. Les comentamos que el día de mañana ya tendremos. Bueno, ahí está. Ya son distribuidores que están diciendo que ya van a tener esta harina para pizza, ¿verdad? El día de mañana, dice, ya tiene full las bodegas y todos los distribuidores. Bueno, Lucy Maffer, compartir receta para hacer en casa, por favor. Muy bien. Perfecto. Vamos a estar compartiendo los dos links. Denme chancecito y ahí se los voy a dejar. Nos vamos a la receta del día de hoy. De hecho, vamos a hacer dos. Vamos a tener la focaccia y vamos a tener los encanelados o los palitos de canela, ¿sí? Así que es esta fórmula ya está posteada. Vamos. Bueno, la fórmula dice de la siguiente forma: harina especial para pizza, que conste que es harina, o sea, no es una premezcla, harina especial exclusiva para pizza, 16 onzas, ¿qué quiere decir esto? Una libra, una librita, agua 9.3 onzas, aceite o manteca 1.3 onzas, vinagre 0.08 de onza, o sea que es un poquitín, o sea es una, para una libra es una media cuchara, o es una cucharadita más o menos, por ahí. Levadura fresca, oiga, 0.3 de levadura fresca, sal, vamos a estar colocándole también 0.3 de sal, y azúcar 0.3 de azúcar. Dice que la bandeja que vamos a estar elaborando mide 30 por 45 centímetros. Y esto quiere decir que le vamos a agregar 27.5 onzas de masa, ¿sí? Y la bandeja de 45 por 60 centímetros, 55 onzas de masa, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Porque vamos a estar haciendo el día de hoy una receta de una libra, ¿sí? Que prácticamente sería una libra para la formulación de 27, de la bandeja pequeña, en la media lata, ¿sí? Bueno, el procedimiento dice lo siguiente, algo muy importante. Pesar los ingredientes con la ayuda de una pesa digital. Ojo, ¿por qué pedimos pesa digital? Porque es más exacto. Acuérdense que es 0.3 de levadura, 0.3 de sal, 0.3 de azúcar. Entonces, eso en una pesa de reloj no nos ayuda mucho. Dice realizar una pileta con la harina sobre la mesa de trabajo, al centro de la misma. Colocamos todos los demás ingredientes. Con ayuda de los dedos, disolver bien todos los ingredientes que colocamos al centro de la pileta. Ya disueltos los ingredientes, incorporamos poco a poco la harina hasta formar una masa. Amasamos durante 10 a 15 minutos. ¿Cuándo es a mano? De 10 a 15 minutos. Cuando es a máquina, unos 6 a máximo 8 minutos. ¿Sí? Dice aplicando la fuerza necesaria para obtener una masa homogénea y desarrollada, o sea, elástica. Bueno, les decía yo que en el caso de la focaccia, si no la deja elástica, no tenga pena, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo de reposo que le vamos a dar por mucho tiempo, eso va a ir desarrollando ahí el gluten.
colocar la masa en un recipiente hermético y tapar bien. Reservamos la masa en refrigeración por 15 horas. Y azúcar, dice ahí, pero no, ese azúcar se nos pasó ahí, fue un chamblazo, pero es para darle sabor, ¿verdad? Como decía Celia Cruz. Sacar de la refrigeración y dejar fermentar durante una hora a temperatura ambiente. Colocamos la masa en una bandeja y estiramos hasta que el grosor deseado. Decorar con los ingredientes de su preferencia. Fermentamos durante una hora a temperatura ambiente y horneamos de 6 a 8 minutos a 220 grados centígrados. 428 grados Fahrenheit. Bueno, estamos ahí. Y la receta para nuestros palitos de canela se las vamos a dejar al ratito. Pero todo esto está posteado ya en nuestra página de Facebook, incluso hasta en mi estado, hasta, no, en mi historia, está también ahí, ¿verdad? Posteado para los que están ahí conmigo en Facebook. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Bueno. Dice las recetas, también ahí están, prácticamente nos están apoyando y diciendo de que las recetas están ya posteadas, o sea que no hay problema. Pero para que estemos bien en sintonía y vamos a ver acá nuestros ingredientes. Acá los estoy destapando yo porque los tenía tapaditos. Vamos a ver el aceite pudiera ser aceite normal, aceite de cocina normal, o en este caso yo le estoy colocando aceite de oliva extra virgen, ¿verdad? Oiga, si usted puede hacer nuestro aceite, vea, yo aquí tengo mi aceite, pero lo he saborizado, le estoy dando un toque de qué. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Quién dice? Vea. Ay, no se ve tan bien, ¿verdad? Vamos a ver si podemos. Ahí está, más o menos, ahí se ve excelente. Bueno, perfecto. ¿Qué ingrediente está ahí? Y es un ingrediente que va mucho con la focaccia, ¿sí? Es un ingrediente que va mucho con la focaccia. Romero, dicen ahí, Álvaro Ramírez. Y bueno, todos ahí se me pasan rápido los comentarios. Pero leí que Valesca, Eunice, Analú, Gaby, Lupita, todos están dándole, sí, muy bien. He puesto ahí Romero para que le dé un toque ahí mero mediterráneo a esto, así mero italianísimo, ¿verdad? Le pueden agregar ajito. Ajo, un ajo, de hecho, yo al que le tengo, bueno, no yo, la verdad, el vinagre que yo uso, vea, y es que esto también, solo le voy a tapar el nombre, pero este vinagre, vea, trae especias, ajo, tomillo y laurel, el vinagre, y mire, le da un toque, ahí está el ajo, hasta abajo, voy a ver si, por ahí está el ajito. Sí, un ajito, mire, buenísimo. Eso es mentira si yo les dijera que yo lo hice. No, ya lo compré y ya viene así, ¿verdad? Entonces, nos vamos directo a esto. Vamos a enfocar acá. Tengo mi harina para pizza ya lista. Harina para pizza. Y voy a empezar el proceso a mano para que ustedes vean. Pero en realidad me voy a ir después con la máquina para poder apresurar un poco el tiempo, más que todo, ¿sí? Vamos a hacer pileta, dice la formulación. Vamos a hacer pileta. ¿Listo? La levadura me gusta dejarla a mí afuera de la harina. Vamos a agregar todos los ingredientes, en este caso como el aceite en líquido, lo agrego con el agua. O
Ok, perfecto. El agua y el aceite no se llevan, o sea que no intente mezclarlos. Pero sí vamos a mezclar lo que es la azúcar, la sal. Uy, la sal ya no quiere salir. La sal. Y bueno, ¿qué nos hizo falta aquí? El vinagre. Que es una nada, casi no es nada, ¿verdad? Pero nos está aportando algo de lo que es también un poco de acidez. Nos ayuda también en el estirado. Bueno, perfecto. Vamos a disolver azúcar, sal y todo eso. ¡Feliz año, profe! Dice Magdalena Ramírez. Muchas gracias. Carlita García, saludos, dice. Claudia Zipac, feliz año 2021. Muchas bendiciones. Feliz año para todos, de veras. Feliz año y espero que este año, y no espero, yo sé que así va a ser. Diosito nos tiene algo mejor que el año pasado. Todo este año va a ser de puras bendiciones para todos ustedes. Y hay algo muy importante. El año pasado nos sirvió para que muchos de ustedes empezaran a hacer panito y pasteles. Créanme, eso es bueno. ¿Sí? Dice que en las pruebas es donde surgen las mejores ideas. Y bueno, el año pasado fue un año de pruebas para todos. Vean. La harina es común y corriente, ¿verdad? Es una harina igual a la harina dura de Virgen de Covadonga o de la harina sol dura. Y bueno, vean, estamos amasando. ¿Se puede colocar albahaca u orégano? ¡A la masa! Vamos a agregarle albahaca y orégano. Sí, a mí me gusta saborizar. Pudo haber sido con el aceite, pudo haber sido con el... y aquí es al gusto, que conste. Vamos a agregarle, ya que me acordaron y yo lo tenía que hacer, pero bueno, se me olvidó. Esto me va a ayudar. Y vamos a hacer una masita saborizada. Máxime que este no es como el, como la pizza, que la pizza depende del queso, de la salsa también, ¿verdad? Es un sabor compartido, se podría decir. Pero la focaccia no, la focaccia es, va pura, pura. Incluso me gusta comerla a mí con un poco de aceitillo. Quesito, ¿y? Quesito parmesano. Queso parmesano, ahí vamos a hacer algo rico. Un quesito parmesano. Y bueno, la masa está pegajosa, vean. Muy pegajosa. Pero esa es la característica de una focaccia. Es una masa suave. De hecho, esto no es nada. A veces hay fórmulas más más suaves todavía. ¿Sí? Pero no se preocupe, conforme vaya amasando se le va a ir quitando esta pegajosidad, ¿sí? Entonces vamos a ir amasando, ya sabe, vamos a amasar de esta forma, pero en lo que, para que no estemos amasando 10, 15 minutos, la vamos a meter a la maquinita. Vamos a meterla a la máquina, a la otra máquina, ¿verdad? No a la máquina humana de Eric, sino que la otra. La vamos a hacer con la paleta, o sea, con el otro instrumento, no con el gancho, porque como nuestra batidora es algo grande, entonces nuestra batidora es algo grande, entonces es... Vamos a hacerlo con la paleta, pero en esta batidora, o sea, que es la paleta grande. Entonces vamos a, para apresurar un poco más el paso, ¿verdad? Entonces, ojo con esto.
Que conste que si fuera una batidora pequeña, si usted lo va a hacer en su batidorcita de esas de 4 litros y todo, no lo va a hacer con este instrumento, sino lo hace con el gancho, por favor. Pero como yo lo voy a hacer con una batidora más grande, bueno, ojo, no quiero, si le pongo el gancho, solo lo va a jugar ahí y no la va a refinar. Entonces, acá le pongo, le vamos a poner 5 minutos. Y va a ver, y con eso es suficiente. Esté o no esté elástico, yo con eso lo voy a dejar. ¿Sí? Y mientras tanto, vamos a irnos acá. No tengan pena, aquí vamos a... Muy bien, 5 minutos, le pongo el timer. Velocidad 2. Y listo, ahí estamos. Está, se fue esto. Y dice, buen día, dice Milagros Vargas. Muy bien. Rosita Torres. Excelente, saludos por ahí. Marta Reyes, buen día. Roca, mi amigo Roca, ¿cómo estás? Saludos, profe Eric, y a todo el equipo que hace posible la transmisión. Saludos, don Roca. Bendiciones allá por Huehue, en la ciudad de Huehuetenango, en esta panadería que hacen, bueno, muchas cosas ricas, muchos productos muy deliciosos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a limpiar para mientras, denme 2 segundos. Vamos a limpiar porque ya va a salir nuestra masa. Y bueno, listo. Listo, listo. Bueno, ¿y quién estuvo haciendo rosca de Reyes en esta semana que pasó? Ya nuestra rosca de Reyes tuvo que haber salido. ¿A quién le salió el niñito por ahí? ¿A dónde es que vamos a ir a comer tamales el 2 de ¿qué? ¿Febrero? Sí. Así es. Vamos a ir a comer tamalitos el 2 de febrero. ¿Con quién? A ver, ¿quién nos invita? ¿Quién le haya salido ahí esto? Bueno, Sandy de Morales dice, ahorita, tal vez por la que me estoy moviendo, la máquina acá no se escucha mucho, pero ya ahorita le subí al volumen y bueno, nos estamos dando de ahí. Lupita Hernández, saludos, soy la Santizo, gusto de saludarle, don Eric, dice, ese don Eric, no sé, me suena así como que, bueno, estoy muy grande ya, ¿verdad? Equipo de SECAP, super felices y super bendecido año 2021, ok. Soy la Rivera Mogollón, buen día, bendiciones, qué bueno volvernos a ver. Igualmente, de veras, un abrazo para todos ahí, porque sí, esto es muy bonito estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Erika Pérez de Andrade, este de 10 a 15 minutos, si usted lo está haciendo a mano, de 10 a 15 minutos, va a depender qué tanto, pero con 12 minutos, dejémoslo en 12, está suficiente. Bueno, ¿verdad? Enero nos toca dieta, dice. Bueno, este es uno de nuestros propósitos de año nuevo, hacer la dieta del kiwi. ¿Cuál es la dieta del kiwi? Comer de todo menos kiwi. No, una dieta ahí de productos verdes podría ser, ¿verdad? Bueno, Ani María Sánchez, yo hice panetones, dice, muy bien, rosca de Reyes, excelente. Ani María Sánchez, muy bien, eso me gusta. Lady Pérez, bendiciones, dice, Siria Tobar, saludos desde la zona 12 de Guatemala. Lady Pérez, feliz año 2021, muy bien. ¿Y dónde están nuestras panaderías? ¿Están en línea? ¿No están en línea? Estamos aprendiendo. A ver, panaderías, háganse presente. Aminda Varela dice, buenos días, chef, gusto de saludarle, feliz año, dice. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, si no tenemos amasadora, ¿cuánto tiempo se amasa la masa? Como les decía, estamos hablando de 12 minutos y dele con mucha ganas ahí y es suficiente.
yo ahora lo estoy haciendo con una batidora. Si usted tiene batidora de las pequeñas, excelente, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ahí. Silvia Tobar, pastelería Tiffany, dice Silvia Tobar, muy bien. María Elizabeth Tejeda, Sidney Santizo, saludos desde La Única, panadería La Única de Sevilla. Carolina Morales, pequeños, dice, los pequeños creo yo que eran, no leí. Vamos, ya salió, miren, nuestra masa. Denme 2 segundos, ahorita se la llevo y van a ver cómo está esta masa, muy bonita. Van a ver, 5 minutos le di, nada más. 5 minutos y listo. Tenemos nuestro aceite, porque ahora todo lo vamos a hacer con aceitillo, ¿verdad? Pues vamos a echar un poco de aceite acá en las manos. ¿Por qué? Porque decíamos de que la masa es un poco suave. Y vamos a echar un poco de aceite acá, donde la vamos a recibir. Pero vean ese color de esta masa, qué deliciosa. Vean. Una masa. 5 minutos en máquina sin tanto. Elástica. Elástica, sí hay elasticidad, miren. Sí hay elasticidad, no quería desarrollar bien el gluten. De hecho no está al 100%, vean, se rompe. Pero igual, no lo quiero hacer, ¿verdad? No quería hacer esto. Al cabo que ni quería. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pero a mano usted 15 minutos, 12 minutos, dependiendo, ¿verdad? La cantidad de masa que usted esté haciendo. Dice la formulación que vamos a reposarla por 15 horas, si no me equivoco. Bueno, podría ser hasta 24 horas, ¿verdad? Usarla esta el día de mañana. Entonces, mañana vamos a terminar el curso. Son mentiras. Volvemos mañana, ¿verdad? No, vamos a dejarla. Pero yo ya tengo otra masa. Yo ya tengo otra masa. Y esta la vamos a dejar a temperatura ambiente, porque nos va a servir para hacer nuestros palitos. En cámara de fermentación yo he dejado la otra masa. Y bueno, vamos a limpiar por acá, porque ya viene, ya viene nuestra masa por ahí. Ya la pedimos, está nuestra masita en cámara de fermentación. Ah, desde ayer la dejé, más o menos como hasta ahora, o sea que tiene 24 horas. La he sacado, la dejé en la refri y luego la saqué hoy en la mañana y ya la dejé a temperatura ambiente. Y vean qué chulada de masa. Miren, ya tiene burbujas de aire. Un aroma a fermento delicioso, súper delicioso, ¿sí? Entonces, vea, mire cómo salen las burbujas. Ahí, de hecho, hay burbujas. De eso se trata. Yo toda la vida he peleado con mis clientes y con mis alumnos y les digo, un pan, o en este caso, este pan que estamos haciendo, tiene que tener un olor, un aroma a fermento, no a levadura. Ojo, muchos por apresurar el paso le meten mucha levadura y bueno, ahí ya no es tan buena la situación, ¿verdad? Entonces, ojo con eso y vamos a continuar el proceso. Nuestra bandeja pequeña, que es la media lata, ¿sí? Vamos aquí
a colocarle aceite. No tengan pena, échenle suficiente aceite. Sin miedo. ¿Por qué? Sin miedo al éxito. Sin miedo al cabal. ¿Por qué le quiero agregar mucho aceite? Para que en algún momento, bueno, aparte de que no se pegue, de el efecto de fritura abajo, ¿sí? Y que salga crocante. Miren esto, yo creo que sí me pasó un poquito, pero bueno, estamos ahí, excelente, ¿no? Ahí queda. Bueno, y ahora venimos con nuestra masa y vamos a empezar a estirarla. La focaccia se puede hacer redonda, se puede hacer cuadrada, como ustedes gusten, ¿verdad? Como le eché un poco de aceite extra, sí se está resbalando. Y como ahorita viene de esto, pero igual le vamos a dar aquí unos 5 minutillos. No quiere decir que la harina ya traiga así, definitivamente que no le van a dar nada de tiempos de proceso, de tiempos de reposo, no. Pero miren, créanme que cuando yo hacía esto, pero ni siquiera se estiraba de esta forma, se estiraba, y acá miren, acá con los dedos, denle con los dedos, no tengan miedo, sin miedo, sin miedo al éxito. Vamos, ¿sí? Y lo vamos a dejar acá reposar unos minutos. De hecho, la característica de este pan es que tenga esos dedos marcados ahí, ¿sí? Que tenga esos deditos marcaditos. Bueno, entonces ahí vamos a darle, ¿verdad? Si tienen dudas, porfa, vamos a ver. ¿Qué altura se debe dejar el alto de la masa? Bueno, estamos hablando de ¿qué? Medio centímetro, pero luego va a fermentar, ¿sí? Casi de medio centímetro a 3/4, y luego le vamos a dar fermentación. Entonces ya tiene que quedar. Acá es dependiendo el gusto de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, estas focaccias que yo hice, vean. El grosor no es muy grueso, pero tampoco es muy delgado, ¿sí? Lo ideal es que tenga esa característica de el alvéolo o la miga abierta, ¿sí? Vean cómo está eso, qué bonito, ¿sí? Hay migas más abiertas que otras. Y eso, la fermentación. ¿Sí? Ahora, con el encanelado, la fermentación no es de un día para otro, sino que es solo de una hora que se va a tener la masa en fermento o en bastón. Gladys Azurdia, qué bueno que ya empezaron, dice, sí, ya estamos. Estamos haciendo focaccia el día de hoy. Dice, con esa harina, ¿qué otro pan se puede hacer? Dice Arévalo Eva. Bueno, ayer hicieron pizza, hicieron nuditos, se puede hacer también el calzone, la focaccia, estos encanelados o palitos de canela. Salados, porque sí. Vamos a hacer los saladitos, miren, estos palitos salados con queso, queso parmesano. Parmesano, es cierto, queso parmesano, un poquito, un mix de queso parmesano. Voy a dar una clase. Y hoy vamos a hacer ahorita un mix de que va a llevar queso parmesano, orégano, podría ser, albahaca y ajo, pudiera ser, y salita, al gusto. Y miren, queda eso deliciosísimo. ¿Cómo se consume? Hola, con salsita, con aceite. ¿Cómo se consume este pan? La verdad, en Italia, allá cuando fui a Italia, estuve.
Ella en Italia, y en donde usted pruebe este pan, es un pan que lo puede consumir solo el pan, con un poquito de aceitillo de oliva y una taza de un buen café Un vino o un Chianti. vino, un vinito. Es que no quería yo irme hasta allá, pero bueno, un vinito, bueno, y lo puede consumir así, o como que si fuera el francés de Italia, ¿sí? Este se puede comer con pastas, con un montón de cosas ahí, ¿verdad? Como acompañante, pudiera ser. ¿Sí? Entonces, qué rico se ve ese pan, dice, sí, la verdad es que está buenísimo, yo ya lo probé. Donas. ¿Cuál es el precio de esa harina? De hecho, acá en Molinos Modernos está costando de 65 quetzales, por ahí más o menos, un quetzal más, un quetzal menos. Pero ahí estamos. ¿Cuál es el precio? Bueno, ponerle aceitunas también, chef. Claro, si hoy le vamos a poner aceitunas a esto. Aceitunas Vea negras. esta. Esta trae aceitunas negras, tomate, cebolla y mucho amor. ¿Verdad? El aceite de oliva que le da una crocancia. Al final ahí van a ver cómo se lo va de la mano con la focaccia. Casi siempre no hay romero, no hay focaccia que no lleve romero. ¿Sí? Ojo, entonces pues nos vamos a venir de nuevo a ver nuestra focaccia. Ya hablamos un poquito y vamos a estirarla un poco más. Vean, apenas 5 minutos. Perfecto, ¿verdad? Lo que me pasé fue un poco de aceite, pero bueno, eso nos va a dar la fritura ahí, el efecto de fritura. Este tiene que ser parejo. Y una vez estoy dejando marcados los deditos, que es característico. Vean, voy a ir a fermentación aproximadamente 45 minutos a una hora y vamos a hornear directamente. Decoramos y horneamos. ¿Sí? Entonces, denme 2 minutos, nos vamos a dejar con la formulación de lo que es nuestros canelados o deditos de azúcar y canela, o en este caso de queso, podría ser de queso parmesano. ¿Sí? Entonces está la formulación, me llevo esto a la cámara de fermentación y regreso con ustedes a explicar lo que vamos a hacer con los encanelados. Muy bien. Muy bien, tenemos nuestros encanelados y dice la formulación es muy parecida a lo que es nuestra focaccia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver si se dan cuenta ustedes en la diferencia de una con otra. Bien, hay harina especial para pizza, agua, aceite vegetal, vinagre, levadura fresca, sal, azúcar y canela en polvo. La canela en polvo, que conste, es al gusto, ¿verdad? Al gusto o la cantidad necesaria, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Para que vean y que miren en la formulación, no hay mucha variedad en lo que es la fórmula. Tal vez sí hay algo, aparte de la canela que lleva un poco de canela, hay algo ahí, hay algo. ¿Quién me puede decir qué es? Ahorita vamos a estar viendo y vamos a ver con lo que es el procedimiento para elaborar.
Bueno, dice pesar correctamente los ingredientes. Realizamos una pileta con harina y vamos a integrar todos los ingredientes. Con ayuda de los deditos, disolver bien todos los ingredientes y vamos a hacer adentro de la pileta, ¿verdad? Ya los amasamos y bueno, de 10 a 15 minutos, dice, si lo hace a mano. Si lo hace en máquina, ya sabes, son de 5 a 8 minutos máximo. Hasta obtener una masa homogénea. Colocamos la masa en un recipiente y tapamos bien. Reservamos la masa por un tiempo de 45 minutos, dice la fórmula. ¿Sí? Y en la de la focaccia decía 15 horas. Mínimo, ¿verdad? Entonces, 45 minutos a una hora, ahí está el primer... la diferencia, ¿verdad? Sacamos del recipiente y estiramos después de los 45 minutos con la ayuda del aceite vegetal hasta llenar la bandeja. Con una brocha barnizamos con el mismo aceite y fermentamos durante una hora a temperatura ambiente. Bueno, volvemos a fermentar. Colocamos, dice, fermentamos durante una hora a temperatura ambiente. Colocamos azúcar y canela sobre la superficie de la plancha y horneamos de 6 a 8 minutos a 220 grados centígrados. Al salir del horno cortamos las piezas del tamaño deseado. Aquí hay una situación y ahorita la platicamos. Estos son los encanelados o los palitroques, como le llamamos, ¿verdad? Entonces acá dice que después del horno vamos a llevar a cortar, pero en el caso yo les recomiendo mejor cortamos antes de ir a cámara de fermentación. Ya ahorita lo van a ver, lleva a cámara de fermentación, crece y todo, y ya después quedan exactamente así, miren, como este. Ya acá con el cuchillo le pueden dar o simple y sencillamente cortan de esta forma, ¿ven? ¿Bien? Ok, perfecto. Miren, y nos vamos a ir con la primera degustación con esta es una mezcla de dulce de leche, agua. ¿Y si se pueden hacer rollos de canela con esa harina? No lo probé mucho, son mentiras. Por ahí nos decían si se pueden hacer roles de canelas con esta masa. Pues no está dentro de nuestro recetario que tenemos especial de esto. Pero el rol de canela no hojaldrado podría ser, que es parecido a la masa de hoy, como esta, solo que en vez de cortarlo, lo enrollamos y saldría un rol de canela. No lo hemos hecho, pero dice, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Todo en la vida se puede. Ahí se trabó la transmisión, dicen por ahí, no sé, qué envidia, chef, comparta, porfa, dice. Miren, esta salsita de cajeta con café está súper deliciosa, de veras. Y miren, buenísimo. Mejor la dejamos ahí porque si no me voy a acabar de todos los palitos ahí, ¿verdad? Qué rico, dice Sara ahí, Cáceres Guerra. Muy bien. Y se pueden hacer no solo dulces. Ahorita va a probar los saladas. Se pueden hacer los saladitos, sí, eso. Y miren, acá pudiéramos traer el queso parmesano, albahaca, orégano, sal de ajo o ajo más sal, y se le va a colocar eso acá, ¿sí? Y miren, delicioso también, porque acá tenemos una salsa para pizza y
Buenísimo. Muy, muy, muy. Ana María Sánchez, pobre, lo presento, ni le comparte, dice. No, hombre, espérate que se termine la transmisión y nos quedamos acá compartiendo, ¿verdad? No, pero algo muy importante. Esta masa es suave por dentro y por fuera crocante. De veras, qué rica está la formulación del día de hoy. Definitivamente algo muy importante, y el ingrediente que usted le tiene que dar es el amor con que lo haga, ¿sí? Y créame, va a quedar súper con la familia, con los peques de la casa. Créame, yo les voy a hacer a mis hijos porque definitivamente se antoja, ¿verdad? La focaccia, la degustación de la focaccia va a ser después, ¿verdad? Con estas degustaciones creo que va a ser difícil lo de la dieta de este principio de año, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer unas excepciones ahí, ¿verdad? Entonces nos vamos a traer nuestra masa de que hicimos ya para lo que son los palitos que están en la cámara de fermentación, ¿sí? Entonces, ojo, usted puede hacer los palitos salados o dulces, o neutros, y luego separarlo, ¿verdad? Yo he hecho esta masa que es para los palitos, la hice con especias, ya tiene una hora aproximadamente. Entonces, porque la quería hacer salados, pero igual vamos a explicarle cómo se hace después para que sea dulce. ¿Qué dijimos que había que hacer con la bandeja? Ahora un poco menos, porque si no, luego se nos complica. Vamos a engrasar ahora que los niños están ya de vuelta a clases. Estos palitos encaneladitos quedan súper, súper, súper. Vamos a hacer algo. Yo la voy a poner en una bandeja grande mejor. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil estirarla y va a ser mucho más fácil cortarla. Muy bien. A comparación de las que hemos estado haciendo, las hemos estirado con la mano. Ahora sí las voy a estirar con un bolillo. Solo la voy a centrar y voy a hacer esto. De hecho, estoy sacando todo el gas que se ha generado porque estos deditos de queso o de lo que es azúcar con canela no tienen que ir con la miga muy abierta. Este es un poco más fina la mía. Vean, así de sencillo. ¿Okay?
Vean esto. Qué emoción acá. Con esta masita, ya la tenemos ahí. Solo le damos su último estiramiento. Estiramos, estiramos. Y vean, listo. Ahí tenemos nuestra masita. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? La vamos a llevar a fermentación, pero antes de llevarla a fermentación, vamos a cortar. Ya aquí va a depender de qué tamaño lo quieran ustedes. Yo a veces agarro mi propio bolillo, le dejo una parte acá y corto. Una parte y corto. Entonces voy haciendo esto. Ahora, si ustedes están viendo, se está contrayendo la masa. No importa, acuérdense que esto lleva a fermentación. Y cuando fermenta, vuelve a llenar. Y queda eso magnífico. Ahí van a ver. La voy a llevar a cámara de fermentación. Ahí dice una hora aprox. ¿Sí? Y la voy a dejar así. Antes de ir al horno, ya barnizo, o en este caso, vean, nuestra focaccia ya está casi lista. Solo la quería ver y se las quería mostrar. Le hace falta un poco de fermento y listo. ¿Sí? Voy a venir y voy a ir marcando. Acá lo que voy haciendo es esto, miren, marcando acá que no haya aire, podría hacer una, y que no tenga, y para que quede esto bien, textura, que vean estos dedazos que nosotros le ponemos ahí. Ojo, entonces regreso en 2 minutos, lo voy a regresar a la cámara de fermentación. Tenemos problemas ahí con el retorno, si no me equivoco. Parece que sí se trabó. ¿Verdad? ¿No hay dudas, don Rosendo? No, pero parece que sí se trabó. Como que nos está fallando el internet. Pregunte si lo pueden ver. Pregunte si lo pueden ver. ¿Me pueden ver todos todavía? Creo que tenemos ahí una falla técnica porque se nos fue tanto el regreso como lo que es el... Ya voy yo. Ya estamos listos, ya sí. Estamos. Nos fuimos por unos segundos, mil disculpas, de veras. Creo que hay acá, porque se fueron todas las redes de todos los... de todo acá, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Voy a ver si tengo retorno yo acá con esto. Ahora sí, sí. Sí. Ahora sí, estamos muy bien, perfecto. Vamos a ver, aquí está, el retorno ya vino. Ok, Carla Cabrera dice, está súper la receta, ¿no? De hecho, vieron que sí, está muy bonita. Ahora dice... Miriam del Carmen, ahorita sí lo vemos, pero sí se frizó por un rato. Dice, sí, la verdad que hubo una mala señal ahí por todos lados. De hecho, el retorno todavía no ha venido, todavía no los veo yo, o no veo sus, ¿cómo se llama? Pero bueno, ya tengo acá mi teléfono, ¿verdad? Bueno, hay que hacer las pizzas, de verdad, Carla Cabrera, hay que hacer las pizzas de sus harinas, molinos modernos y CDK Zona 9.
acá en tienda express de Quetzaltenango, acá adentro de las instalaciones de Molino Excelsior, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar para decorar nuestra focaccia? Es lo siguiente, acá tengo, vean esto. Qué rico huele, qué delicioso huele. ¿Qué es? Cebollitas con aceite de oliva, albahaca y orégano, solamente. Si le pueden echar un poquito de sal de ajo, excelente, ¿verdad? Bueno, espero que ya nos estén viendo, yo creo que sí, ya estamos. Y por acá tengo igualmente tomate, no encontré de los cherries, pero encontré este tomate manzano. De hecho, por acá tengo unos muy, muy bonitos. Este tomatillo, muy rico, de hecho. Y miren, buenísimo con aceite de oliva. Este nada más aceite de oliva, nada más, ¿sí? Y vamos a venir y tenemos las aceitunas negras, ¿sí? Nada más aceitunas negras, o algo podríamos echarle en algún momento un poco de aceite de oliva para que a la hora del horno no haya ningún problema con que se puedan quemar, ¿verdad? Aunque estas son negritas, ahí no se va a ver si se queman. Pero, listo. Estamos entonces ya. Vamos a traer la focaccia entonces, la vamos a decorar y vamos a hornear. De hecho ya, ¿sí? Ya teníamos una ahí lista. Pero les voy a enseñar ya, porque por el tiempo y todo esto, para que ustedes vean cómo se elabora, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ya nuestra focaccia. ¿Sí estamos? Ya regresó, pero sí es la señal la que está fallando. Las señales creo que nos están fallando por ahí, pero bueno. Miren estas cebollitas, qué ricas están, de hecho, para comerlas solo así. Deliciosa. Muy bien. Vamos a poner una aquí en la esquina, porque si no las esquinas nadie las quiere. Sí, el internet está fallando, pero es la red. Muy bien. Perfecto. Y por último, unas de estas. Algo pasó con la red. Aceitunas. Algo pasó con ahí con las empresas de la red de por acá de Quetzaltenango, probablemente algo hubo ahí. Muy bien, vean, ahí estamos. Vamos a venir y le vamos a echar un poco de aceite extra virgen para que nos ayude con la textura, y listo. Y por último, algo que se le tiene que agregar, sal de cocina, ¿sí? Vamos así, no, porque si no se me queda toda dentro de... Sal de cocina, vean, unos granos de sal, mejor si tienen la gruesa, hay una sal gruesa, porque esta le da un,
un toque. Ahí está. No mucha sal porque por ahí de la presión alta. Por la presión alta, ¿verdad? Mejor la dejamos ahí. Y listo. Miren, vean. Esto es. Está listo ya para irse al horno. Le vamos a dar otro poco de tiempo de fermentación en lo que hacemos. Ya listo, vamos a hornear esto y por último vamos a hornear nuestros deditos de queso mozzarella. Bueno, para nuestros deditos de queso mozzarella vamos a hacer algo muy importante. Vamos a poner acá, tenemos, vean, queso, sal de ajo. Al gusto, nada más. Y aquí, ¡hala, qué buenísimo está esto! Vamos a moverlo. Para agregarle a nuestros deditos de queso encima. Vean. Yo le voy a colocar un poquito más de estos ingredientes. Aquí es al gusto, que conste. Al gusto. Ahora sí, vean. Rico, delicioso. De hecho, mi teléfono también se trabó de nuevo. Dice, ¿qué es esa mezcla? Dice Mari Arzate. Esta mezcla es para agregarle a los palitos. A los palitos salados, ¿sí? Ahora, para los palitos dulces, ¿qué le voy a colocar? A los palitos dulces, simple y sencillamente, azúcar con canela. ¿Sí? Azúcar con canela se le coloca encima antes de irse al horno. Por favor, antes de irse al horno. ¿Por qué? Si lo coloco desde un principio, el azúcar se va a volver miel. Y se hace una costra muy feita ahí y no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Palito dice, vamos a ver si hay dudas, dice, mucho viento estas... Cañuelas. Así, ahí estamos. Se trabó, dice, otra vez, bueno, pues tenemos ahí un poco de problema, pero ya estamos solucionando eso. Que haga la mezcla para los palitos salados, es que se trabó, gracias. Ok, repito entonces, para la mezcla de lo que lleva es, la base es queso parmesano. Luego del queso parmesano voy a agregarle albahaca y orégano al gusto y un poco de sal de ajo. Lo revuelvo y queda esta acá, vean. Algo deliciosísimo, de veras. Incluso para comer, a los que les gusta el queso, y les hago una demostración. Esto es con base a la demostración. No porque yo no quiera, yo esté ahí mero. Pero por ejemplo, hago esto y le echo más queso. Vean. Y probar eso. Más rico todavía.
A la que delicioso ustedes, de veras. Se los recomiendo. Tan fácil, sencillo y deliciosísimo. Delicioso. Vamos entonces al horno y voy a traer los palitos para que ustedes puedan ver. Dice, con una pesa digital sería. Sí, hay que pesar bien porque los ingredientes son mínimos, o sea, micro ingredientes. Entonces hay que darle ahí, ¿verdad? Queso parmesano es. Queso parmesano. Este live queda grabado, ¿sí? Porfa, si ustedes lo quieren ver, si algo se les pasó o no vieron ahí, queda grabado y bueno, listos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ir a traer nuestros quesitos, nuestros deditos, perdón, de queso y bueno, vamos 2 segundos, ahorita regreso. Estos palitos de salados, qué buenos están. Ya, como les decía, se acuerdan que se había separado, pero la fermentación hace que se vuelvan a juntar y ya crecieron. Ojo con eso. Entonces, como ya crecieron, ya podemos colocarles. Aquí ya lo he barnizado con un poco de agua. Muy lentamente, que conste, ¿sí? Les voy a explicar con lo del agua para que todos estemos en sintonía. Búsquense una brocha que no tenga las, digamos, los pelitos o las cerdas, en este caso, muy duras. Entonces que las tenga suavecitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente colocarle acá, ¿eh? Con mucho cuidado, porque esto ya tiene aire. Entonces, si lo hace muy duro, se le va a venir para abajo los palitos de queso. En este caso, estamos haciendo salados. Si fueran dulces, solo le echo esto encima, como le voy a echar el queso. Y listo. ¿Vean? Qué bonitos están estos, y si ustedes pudieran percibir el aroma de lo que es el queso parmesano con estas hojitas secas italianas, excelente, miren, casi que cabal, dicen, miren ustedes. No me sobró nada. Y listo. Los vamos a llevar al horno